Nosotros de repente las autoridades más con la comunidad en general preocupados de los problemas que el año pasado ha ocasionado a nuestro pueblo de Chaviña, vino una avalancha y nos ha arrasado con cantidad de viviendas, con animales, con todo, y estamos subiendo a este sector que se llama Ayahuanca. Entonces estamos viendo de que es otro peligro que están amontonando cantidad de desmonte, y esto de nuevamente ahora va a afectar a dos caseríos, que es Toma y Nueva Esperanza. Si no, acá peligra la fauna, la flora, ¿no? De la misma manera contaminando también todo, claro, todo el ambiente. Entonces nuestra preocupación es de que venga la avalancha. Ya nosotros estamos viviendo un caos, no podemos ni dormir. Más que nada el desmonte de acá de Ayahuanca, que va a afectar, que todos nosotros echamos siempre nuestros animales acá al cerro de Puchjo, más arriba. Ahí están todos nuestros reses, nuestros animales. Esos nuestros animales corren el peligro porque van a tomar el agua ahí a Puchjoyacu, que le llamamos. De que esto era riesgo para el pueblo, porque está en la cuenca de las cabeceras de un pueblo que existe abajo, y no puede ser así. Y esto yo pido a esos ministerios que hagan, pues, que ya vea que nosotros corremos riesgo, somos personas humanas, que también sabemos, tenemos hijos, hay ancianos, hay mucha gente, ¿no? Que no se repita, porque ya hubo los efectos de ese impacto ambiental. El 10 de abril de 2015, ¿qué ha pasado con Chaviña? Todo el pueblo, todo el Perú ha visto toda esa desgracia, todos los damnificados, todos los animales que han sido dañados a causa de esa tragedia prácticamente. Como han hecho la calle, cada calle en el pueblo, todo está todo deshecho. Acaso no quería ayudar nada, absolutamente no quería ayudar. Ahora ellos trabajan acá, agarran su plata, ya no hay importancia nada. ¿Esta agua toma abajo? Claro, pues todos los animales, todo regadío, todo es el... Nosotros vivimos con una desesperación, con una preocupación grande en nuestro pueblo, porque esta mina se encuentra en la parte más alta, en las alturas de nuestro pueblo, distrito de Chaviña, y el pueblo de Chaviña se encuentra en la parte baja, y donde que un río cruza por el río Calicanto, y al otro lado también nuestro, que pertenece también Toma y Nueva Esperanza, y ahorita estamos en la zona Ayahuanca. Todo este agua llega hasta el río Chaviña, ¿verdad? ¿Esta agua dónde va? ¿Este río dónde va? Chaviña, ¿no? Claro, por la inclinación. Claro, Chaviña se va. En ese momento justamente habían trabajado hace unos minutos una maquinaria pesada, que realmente ha habido un deslizamiento justamente al río de esta bolsa geomembrana que está acumulándose agua, se lo ha llevado, ¿no? Entonces en estos momentos han trabajado y han paralizado, ¿no? Suspicaciamente, ¿no? Nos ha colaborado al menos con algún instrumento para la defensa civil,
¿cómo podemos evacuar? ¿A dónde van a ir? ¿Nos has dicho? A ver, yo no radico mucho en Chaviña. ¿Les ha dicho? No, nadie. Prácticamente, ¿qué esperanza nosotros tenemos de ustedes? Por eso estamos acá y le estamos invitando. Prácticamente esa parte es lo que nos va a afectar a nosotros. La avalancha nos va a llevar. Momento otro de la noche viene, ¿cómo vamos a estar? Y a ustedes no les interesa, pues. ¿Qué hacen por nosotros la mina? ¿Qué hacen? No hacen nada. Al menos siquiera deben formar una defensa civil. Acá tienen las carpas, acá tienen, o van a salir a esta parte de acá, acá tienen los carros. Entonces estaremos trabajando conjuntamente, como hermanos, como vecinos, que dice usted. Pero no hay eso. Porque yo no he escuchado a cualquier autoridad que haya dicho, la mina ha venido a esto. Y como dicen, yo no he estado presente ese año, pero no sé si habrá venido un apoyo de la mina abajo, no sé. Eso no sé. Hasta de la maquinaria que ha trabajado nos han cobrado. Sí. Nos han cobrado. Señores vecinos, prácticamente los pobladores, nosotros, señor ingeniero, vivimos en zozobra. Noche tras noche no dormimos que la avalancha se va a venir. Una parte del río se va a venir. Ahí está. Este es agua cristalino y esto es agua contaminada. Ahí. Puramente ya, pues puramente leña cachca, puca y puca leña toda la vida, chayna, manam, chayna, chuparajo, agua limpia era. Este es el panorama de dos pequeños riachuelos que se encuentran en este trayecto del río Calicanto que va a Chaviña. Ya nosotros cansados de mucha contaminación que nos realiza esta empresa minera. Realmente es un preocupante que trabaja la empresa minera, ¿no? Acá en la cabecera del río Pucho. Es un peligro para nuestro pueblo de Chaviña. Es una tierra suelta que realmente se cae, mira, ve. Vamos, afirma. ¿Ve? Se cae. Y esto es pocitos y pocitos. Y entre pocitos y pocitos se junta una avalancha de agua, una cantidad de agua. Prácticamente se están llevando nuestro oro de acá, de nuestro pueblo. Vamos a arrasar allá a los que están en parte baja. Vamos a lastimar. Y la contaminación ya está hecho. Eso ya está visto, señores. Ya basta que nos están contaminando. Pero ahora con más el agua, la lluvia, nuestra misma naturaleza, ¿cómo está? Eso es nuestro temor, señor ingeniero. Nos está afectando el río, con la naturaleza se está cargando el río y ya hemos sufrido las consecuencias del 2015, 10 de marzo, entonces no vamos a esperar también a